ya estamos aquí. A ver, que tengo que... Ah, mira, hasta un segundo. Vamos a esperar un poquito a ver si viene más gente. ¿Cómo lo lleva? Hostia, has mojado toda la mesa. Puto desastre que soy. Sí, soy tan paquete que llevo 13 muertes. Ay, me cago en la puta. Ya sé, usas esto. ¿En tío caso? Ya estaría. Ah, a ver si hay alguien, viene alguien más. ¿Qué tal esas dos personas que veo que están ahí conectadas? ¿Cómo lo llevan? ¡Manifestaros! ¡Ay, mis ojos! Estoy hecho mierda del curro. Coño, otro más. ¡Holi! Vamos a ver si... Vamos a esperar un poquitín más por si empieza esto a avisar a la gente. Mira, una cosilla en cuestión. Nunca. ¡Hostia! ¡Qué susto tú! Coño. Gracias, Taga, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Pisa el puerto a los demás. Claro, coño. Como a ti no te afecta, cabrón. Te da igual, no te jodes. ¿A qué te? ¿A que te despido como moderador? ¿A que no te pago? ¿A que te dejo de pagarte con pipa? Vamos a ver si... Si no, pues mírale. Vamos a esperar 20 segundos más. Si no, pues... Le sigo dando. Tampoco quiero esperar. Coño, gracias. Qué susto, me acabo de quedar con el culo roto. Me acabo de quedar con el culo totalmente roto. ¿De qué coño ha pasado aquí? Hostia, gracias. Qué susto me da. Hostia, no ha empezado ni el juego. Ya estoy acojonado, tú. Vamos mal. Se viene el infarto. Bueno, venga, vamos a darle. Puse la mano sobre mi ojo inmaculado y el Señor me otorgó una visión en mi ojo, en mi globo ocular partido y sanguinoliento. Un hombre vertiendo una semilla en el sexo partido de una mujer en flor. Y entonces me dijo, este es tu templo y esta es tu puerta. ¿Pero qué coño? Como putas cabras, tío. Buena. ¿Qué cojones me ha dejado el bot? Sí que guardé, pero... Pero no sé dónde me has dejado. Ah, buena, hay otro tío también. Perfecto. Creo que no tiene ganas de muy buenos amigos. No, tiene un machete, no. A ver si es un amigo, no es, ¿eh? Quiero gastar pilas, la. No sé cuántas me quedan, ta. Por favor. Salvarme. Bien, a
dónde se supone que debo de ir? Creo que me he perdido. Buenísima, tío, la valla. Creo que me he perdido. Puta madre, ¿no? O sea, empieza la partida y ya no sé dónde tengo que ir. A ver. Si es por ahí adelante, estoy jodido. Pero bastante, porque aquí hay un tío. Como me trinque, me va a pegar un galleto. ¿Podría ser en la envolvente? O sea, literalmente no sé cómo cojones no me escucha. Estoy aquí armando un escándalo. Tres pares de nariz. Vamos. Y no me ha visto, tú. Fuck. Aquí no es. Mierda. Verdad, me pillé la bruja de Blair también. Lo dieron gratis en Epic. Como estoy un poco masoquista y me ha dado la vena de jugar a juegos de terror. No sé por qué. Pues he dicho, mira, pues cuando acabemos este, se podía matar. ¡Oh, una pila! Mierda, he dado la vuelta. ¡Ah! He dado la vuelta. Puñete la vuelta, tío. Ah, wow, para nada. Buenísima. ¿Cuál es la esa es la señora con los niños muertos? Es que hay un amigo con un machete. Puta, iba a decir katana, Dios santo. Así que sí, básicamente hay que tirar para allá. Salta la valla. A ver, vamos así de recto. ¡Ay, Dios mío! Más guapo eres tú. ¿Cómo lo llevas, Ichiro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Morirá con sensualidad, ¿te imaginas? Con los sesos que están esta gente con el sexo y con ese tipo de cosas. No me sorprendería. Este puto culto está obsesionado con follar. Es acojonante. Y con todo lo relacionado. Escucho cosas, escucho música. Y no me gusta. Me está poniendo nervioso. Uf. La madre que lo trajo, tío. Estamos escribiendo la receta para luego sacar a la perra. Ay, hostia, no me he chocado con él de puñetero milagro. No me he chocado con él de puto milagro. Mierda. Pues espero que saques bien la perra. Y que no te dé mucha guerra.
pero bueno, no sé, no creo que vaya a tener mucho problema con ella. Joder. Yo que me cago en los calzoncillos, tú. ¿Será cabrón? ¿Será cabrón? No te voy a decir con quién tienes que sacar con cariño por no decir una animalada. Porque te tengo cariño, que si no... Cierra el pestillo. ¡Hostia! ¡Qué mala leche, tú! No. Ya te lo diré yo por privado, que si no, la gente se piensa. Que te lo estoy diciendo totalmente en serio. Y no es plan tampoco. Eso suena muy mal. Y no me gusta. O sea, entendés cosas muy malas. Y no precisamente las que son muy graciosas, especialmente. Pensate que me estoy riendo porque soy tonto. Coño, mira tú qué potra. A colocarse y empieza a fumarse un porro. No debería beber agua aquí. Ok, sin problema. ¿Está yendo raro el directo? Tengo un problema. ¿Cómo? ¿Cómo cojones avanza? Ay, Dios mío, ya me he rascado y no sé cómo avanzar.
¡Ay, Dios santo! Por favor. A ver cómo mierdas avanzo por aquí. Tendrá. O sea, no sé la madre. Tiene que quedar dentro de la casa de gracia. No voy a llegar a la mina, vale, pero ¿dónde coño está la mina? Yo lo que necesito saber, ¿cómo coño llego a la mina? ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah! Voy a galleta. ¡Ay, Dios santo de mi vida! La desgracia. Nah. Joder, tío. Sí, un poquillo. No sé dónde ir, tío. Estoy perdido, me cago en Dios. Problema en este juego. Puta música. Me salta por ahí.
Ay, Dios mío. Madre, qué puto plasta, tío. Que no sé cómo coño avanzar, hijo de puta. Vete para otro sitio, por favor. Déjeme en paz. Dios, qué pesado que eres. Buena, se vuelve loco con el terreno del juego. Eso, ¿eh? Antes, ¿no? Lo intenté subir por ahí. ¿Y por qué el juego entonces no se ha agarrado el muñeco? Se supone que salga salida. Voy a intentar algo loco. Arriba. Oh, ¿qué fue? ¿Qué tal, Pabeo? ¿Cómo lo lleva? Yo estoy atascado ya y no sé qué me tengo que hacer. He parado eso. Se supone que de aquí arriba. No, por Dios. De tu día, pa' ver cómo lo llevas. Ah, no, sí, viendo la tele, vamos. Tiene que ser, pues mal. No, pero por lo menos estaba bien, eso quieras o no. Ya es algo bueno. A ver, tengo que subir hasta allá arriba, se supone. ¿Cómo cojones subo algo? El puto muñeco este no quiere agarrar. Literalmente. Joder. No, no va a colar, vamos. Eso lo tengo clarísimo. ¿Ves? Ahí está. ¡Oh! ¡Au! Joder, me han hecho insta-kill directamente. Creo que si apago la luz no se ve una mierda. O sea, literalmente no se me vería. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué! ¡Oh, Dios! ¿Cómo se puede ser tan gilipollas? ¡Dios! Estoy ciego perdido. Me cago en su putísima madre, tío. ¡Oh, Dios santo! ¿Cómo puedo ser tan idiota?
Está la puñetera solución delante de mis narices y no me entero, tío. Me he hecho daño por idiota. Por cagar prisas me he hecho daño. Puto cagar prisas. Qué luz suena si no puedo. Solo hay un bombillo en todo el salón. O sea, dos. Espérate tú, que me han matado ahí. Oh, bueno, menos tenso. Ojalá, menos tenso. Bueno, voy a mirar una cosa. Tengo un nuevo infector al inventario. Voy a probar esto, ¿ves? Es como tener la misma luz, literalmente. O sea, no ha habido ningún puto cambio. Bueno, espérate, ¿qué coño? Se me ve mejor y todo, mira tú. Qué bien. Buen boost. Que si no, es que mi madre se me pone pesada. Es que no contesta al grupo. Es que no hace qué. Es como a lo mejor estoy diciendo otras cosas. Pero creo que se me ve hasta mejor así. Con la luz apagada. Por tontería. Lo siento, pero el texto es horrible de leer a veces. Capítulo 1. Las palabras de Sullivan, quien sería el nuevo Ezequiel, quien sería el profeta que guiaría a los oranes perdidos que seguían al Cristo caído de la Sion robada, de los pueblos, los jicarillas, los mezcaleros y los navajos, elegido por la sangre vertida durante la revelación, por el conocimiento previo del enemigo incluso ante la puerta y el desenfreno incontrolado. Por la obediencia a la sangre de Dios y Jesucristo, la gracia está con él, pero no la paz. Uy. Cegado por el legado corrupto de una fe mancillada por las mentiras de papel y las putas de Babilonia, que engendraron al diablo un mentiroso y padre de mentiras. Oh Sion, Sion, tú que apedreaste a los profetas que te enviaron y que, por culpa de eso, tu casa está desolada y la sangre de tus hijos enfermos derramada sobre la tierra para alimentar el trigo que engorda tu especie, para prepararla para el matadero. Porque toda la carne es hierba para engordar al buey sacrificial o al terreno sacrificio. Oh Baal, oh El, oh Gualana, oh Moloch. Pero la hierba que se dejó marchitar y que se fertilizó con sangre se expandirá. Pero la semilla del profeta erradicará al enemigo y el profeta podrá vengarse con furia del bastardo de las mentiras al limpiar su propio pecado derramando su propia sangre. Sí, 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 tiene... Bueno, la Biblia lo tiene... Martirizada porque. Coño, cuánta pila tú. Mira, hay otra más. ¿Esto? Voy bien de pila, por lo menos. Mira, ¿o no? Pero claro.
La dificultad que estaba jugando el otro día, el principio, era mejor en ese aspecto porque tenía menos pilas, pero claro, es que me matan de un golpe, literalmente. Y para tú jugarlo solo, pues está bien, pero para jugarlo aquí y pegarte 3 horas en el mismo sitio, porque no hace tanta hostia. Que no hace tanta gracia. ¡Pude! Como putas jairas, tú. Coño, qué susto. ¡Ah, que no me salías! ¡Qué hijo de puta! ¿En serio, tío? ¿Te tengo de moderador y no me seguías? ¿Qué coño es esto? ¿Qué momento ya se da el moderador? No, no, vete. Te lo estoy diciendo totalmente de broma. Mira, aquí tienes esto. A ver, estaba totalmente de broma, joder. Pero sí, que coño, también pensaba, qué cojones. Cosa más rara, tú. Se nos fue totalmente la perola, eh. ¿Te imaginas que han hecho, se han marcado un YouTube? Una vez me suscribí de uno que seguía. Porque a YouTube le apetecía. Sí, porque le salió de los huevos, dijo de repente: ah, no, no, ya no está suscrito a este. No, no me da la gana. Ahora tengo que buscar en esta mierda de sitio una puta cadena, tío. No, por favor. Esta señora no, por favor. Son amigos. Ah, nada, tranquilo. Si yo lo digo por él, por meterme con él. Tú tranquilo, coño. Al final, y que fuera yo obligar a nadie a seguirme. Él porque es él y. Hay confianza. El que me quiera seguir, pues viene, pero no hago nada. O sea, ni siquiera intento vivir de esto. ¿Cuántos años lleváis? No, 9. Yo llevo 9 años con mi novia. Ah. ¿Cuánto, Miche? ¿Cuándo nos conocimos, tío? Pues no me acuerdo cuántos años tenía. No sé si con 16 o 17 años, creo que era cuando nos conocimos. Era más de 10 años, tranquilamente. 10 o 11 años. Creo, no estoy muy seguro ahora mismo. Que lo conocí por otra gente que tenía que conocía. Pero sí, vamos, que es de las mejores cosas que ha pasado en mi vida. Puta madre, ¿no? Oh,
Hostia, como jamones, tú. Colgados para secarse. No me gusta este sitio. Me van a pegar una hostia. Mean hunt to cure. Hooks through their Achilles tendons. Uf, no, tío, por el talón de Aquiles, no. Oh, qué puto dolor. Qué cebada. Uf. ¿Cómo tiene que ver eso? Joder, ¿y cómo tiene que apestar aquí, tú? Tiene colega. Vamos, más rico. Este tío ya estará medio acostumbrado, pero vamos. ¡Oh, Dios! ¡No! Me veo venir, que va a venir por aquí y me va a meter un gajo. ¿Me va a pegar una hostia la señora? Qué asquito, tío. Lo quiero leer. Marta, mi favorita, mi cachorrita, mi ángel, vengador. Val ha traicionado a la puerta del templo, ha traicionado a Dios, me ha traicionado a mí. Visualiza a fondo todo lo que odia y usa esa ira para castigar con dureza a esa escoria apóstata. Val debe sufrir y suplicar un perdón que tú le negarás. Val debe morir en la oscuridad, lejos del amor de Dios. Todos los que se han unido a Val han de suplicar una piedad que ya no formará parte de tu corazón. Deja la misericordia para Dios. Tú has de sentir únicamente ira. Papá te quiere, Dios te perdona. Not. Joder, ¿dónde está como una puta regadera? No sé por qué, pero pensaba que la señora iba aquí a venir. Hija de puta. Qué hija de perra. Si es que se ve venir, tío, es que se ve venir. Gracias. Qué pesado que es. Parte de terror, lo que se le da bien al hijo de puta esto es hacer enemigos pesados de los que les coges tirria. Es una planta de plastas, loco. Bastante más que el primero, ¿no? Que creo que sí. O sea, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien.
¡Hija de la gran perra! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder, tío! ¡Hija de puta! Eso ha sido un poquito... un poquito injusto, ¿eh, juego? Que la tía ha aparecido un poquito... porque él te ha venido... por conveniencia, ¿eh? Pues nada, 15. Ah, que te hace esta kill. Perfecto, ¿no? ¡Hija de puta! ¡Me arrancó los huevos! ¡Oh! ¡No, tío! Me voy a cagar en sus muertos. Pisoteado. Hostia, espérate. Que si no... de verdad que naso. Ay, Dios mío, ya no sé ni cómo sentarme, tío. Te voy a tomar por culo, podría decirle. Esa, que eres una pesada. Joder con la tía. Madre que la parió. Chaval, resonando ahora, 3 más y ya seríamos 50, tú, qué animalada. No me lo iba a decir. La tengo que ir para allá. Vete para allá, hija de puta. Puta plasta que es. Uf. Dios mío, qué grano en el... ¿Qué lastre que es la desgraciada? ¡Qué pesada! Dios mío, menos mal. Bueno, se va a venir para acá, ¿no? Vamos. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. Corre, corre, corre. No, hija de puta. Oh, Dios mío. Lord de Babilonia, joder, de lo que sea. Queda ahí atrás y no vuelva más, tío. Ay, coño. Joder, ¿en serio, tío? ¿El puto cactus hace daño? Me va a decir tú, de todo lo que podías haber hecho, has hecho un puto cactus que pincha.
Cabrones, quisieron ser realistas, ¿eh? ¡Joder! No, por Dios, si no entero leo lo que pone. Queridísima Marta, mi favorita, mi confidente, mi íntima compañera de la infancia. Sé que tu fe es imperfecta, sé que la duda de este viejo gusano te carcome con el corazón y que las lágrimas bañan tus mejillas. ¿Crees que pecas al asesinar? Pero escúchame. Puesto lo que te digo, pues que te lo digo de todos modos. ¡De todos los modos! Que se jode, tío. Yo tengo que entrenar un día estos a hablar. Leyendo. Tan solo pecarías si tú detuvieses tu mano. Si nunca denas a un perro rabioso, ¿acaso no serías culpable si luego ataca a los niños? Si no aplastas la araña de la cuna de tu hijo, ¿no serías culpable si el veneno se le pica? Si ves un incendio y no haces nada, ¿no serías culpable porque hay inocente que se quema en él? En todos los casos, la pereza te convertirá en una asesina. No moverías ni un dedo, pero serías una asesina terrible a los ojos de Dios. Tu pereza será culpable. No por cobrarte una vida, dejas pasar la oportunidad de derrotar al enemigo o de tener un asesino o un violador. Porque el enemigo está rabioso, es venenoso y tiene un hambre infernal. Joder, que tiene dos páginas. Sé fuerte, empuja el cuchillo. No necesitas perdón de alguno de los que no estás pecando. Ah, no, necesitas alguno porque no estás pecando. La puerta del templo te necesita. Que sepas que te quiero, que Dios te quiere, not. ¿Pero si, hijo de puta? Vamos, a resumidas cuentas, que si viene una persona forastera y va a traer algo malo para el sitio, que lo asesine directamente. Porque si no, ojo de Dios, eres malvado por dejar que la persona corrompa el pueblo, según él. Vale, tengo que saltar. What? Wait. This is before I found her hanging. Yeah. Wake up. A ver si escuchamos. I'm still here. No escucho nada, tío. Coño, qué susto. ¡Ay, vete a la mierda! ¡Oh, no me gusta el coche! ¡Cago en Dios y en sus putos muertos, joder! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Partido, tío. Ay. Tú. Puto muerto. Joder, tío. Puta madre, joder, tío, Dios santo de mi vida.
¡Ay, Dios mío! Puta basura de juego. Letters. They're not lined up. Mira, me he cagado. Que estoy a punto de... De llorar. Me pega tal susto, tú. Vale, por aquí está, joder. Perdón por estar callado, pero es que... Dios mío, en mi vida. Sexo anal. Lo que me van a dar ganas al final es de llorar, tú. Unforgivable. Susto que me da. Me cago en su putos muertos. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Me va a dar algo, tú. No, sería igual, hijo de puta, está. A ver, por aquí va el de los huevos. ¿Hay que hacer algo aquí o qué? No. Ay, Dios santo. ¿Cómo lo llevan, Kisa y Tomate? Mejor que yo, seguro. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Que le pasó algo al perro? Uy, el pobre, tío. ¿Y está bien o...? Bueno, no creo que haya sido muy... Un proceso que digamos muy complicado. Ah, bueno, mira. Por lo menos que esté bien. Eso es lo importante al final. Vale, pero ¿qué mierda tengo que hacer ahora?
No, pero, o sea, fuera broma, juego, que quieres de mí ya, hijo de puta. La palabra es... No voy a dar la vuelta, no pienso dar la vuelta, no pienso dar la vuelta. ¡Coño, tu madre! ¡Coño, la madre que la parió! ¿Tú, Kisa, qué tal? ¿Cómo lo llevas, tío? De tenso de cojones. Putos muertos. Ay, Dios mío. Y esta ida de olla, tú. Se le dio toda la perola al hombre este. Ah, son las minas, coño. Que de antes, muy bien. Oh, ¿qué fue? ¿Qué tal, Fransar? Cagándome en todo. Hostia, casi me he hecho llorar del susto, tú. Estaba a puntito de echarme a llorar del cague que me acabo de pegar. Hay unas fases en concreto que no te voy a decir nada porque sé que quieres jugar. Que ha sido horroroso. En el 1 me asusté, pero en este, literalmente, es que estaba a punto de llorar, tú. Pero fuera de broma, es que estaba a punto de llorar del puñetero miedo. Ah, tranquilo, sí. Si lo puedes sacar después si quieres, cuando sea ese resultado. Joder. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Voy a morir joven con esta cosa. Bueno, de momento está curioso. O sea, de momento está bastante interesante. Va muy... O sea, no tiene nada que ver con el primero. Este ya es más... No sé si en la descripción de aquí lo pone. Hostia. Uy, uy, uy. No, 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 no. ¿La cago yo o...? No,
Parece que no le caga. Sí, a ver, digamos que no es como el primero. ¡Oh! El segundo es secuela, el último es el décimo. ¿Qué fue, Sephir? ¿Qué tal? ¡Hostia! El 1 creo que sí, no me acuerdo muy bien ahora. Sí, sí. Lo estaba a punto de llorar antes, tú, del puto miedo que tenía. Me va montado en alguien. ¡Oh, Dios! ¡Qué putada! ¡Qué pereza, tú! Espero que no hayas llevado mucho tiempo, porque si no, ven qué dolor. Y encima ese juego, tío, que tiene el... la puta aleatoriedad del dado. ¡Oh, yo creo que sí, eh! Mira, si te avisas más, con más ganas en el streaming por tener mono del juego. Tienes así un... es un 2x1. La verdad que ahora... sí, 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 no, he visto un poquillo. Tiene el... o sea, los bugs que he visto la mayoría son... el típico del muñeco se vuelve más areta y empieza a pegar botes por todo el escenario y cosas así, o... alguna animación que se vuelve más areta, pero vamos. Típicos fallos que dices tú, esto se arregla en 2 segundos, por suerte. Un poco más. Pero bueno, mientras no sea un bug de estos fatales de los de... ¿se te jode la misión entera? Ese gusano, ese gusano confundió su petición con una enfermedad e intentó escapar, así que lo reventé. No cometas sus errores ni repitéis sus pecados. Dios y su profeta os aman. Sí, 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 sí. No, sí, cuando pueda... o sea, esta noche me paso un ratillo después de... hacer un poco de VR chat con un amigo. Me pasé un ratillo a mirar. Lo que ahora empieza más o menos, por si acaso. Ahora... o lo vas a abrir ahora mismo. Así más o menos tengo... una pequeña idea. Una, dos horas. Ah, vale, vale, vale. Pues a lo mejor si te pillo en directo. Pues yo como que da a las 10, pues tampoco quiero... vas a esperar a que el hombre... por este tipo de asuntos. Recoger así, no tengo nada pendiente para después. Ah, oh, mira, pues bien. Ay, Dios mío, de mi vida. Porque hay un puto Gollum en el bosque. Coño. Gracias, Santiago. Joder, qué susto. Dios mío, qué susto. Gracias, hombre. Por seguirme. Eternamente agradecido. Hostia, qué sustaco. Menos mal que no tengo una notificación escandalosa, si no me dan un infarto de lo gordo. Oh, fuck. There's gotta be some other way around. Ah, que esto era para ir a las minas. Sickness here. God bless. Sí, 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 bueno, eso siempre. No son personitas... llenitas de... ¡Se descojona! Si son gente llena de amor y de alegría, pues perfecto. Eso, a eso no me importa. Eso, que me sigan todos los que quieran. A mí, yo tengo hueco para todo. ¡Uy, qué más sonó eso, tú! Ha sonado muy turbio.
A ver, bienvenidos a este lugar de sanación espiritual. Tenéis miedo y estáis enfermos, como debe ser. Y estáis avergonzados, como debe ser. Sabéis que no estaríais aquí de no ser por vuestros propios pecados, pero yo no puedo devolveros la pureza y haceros brillar. Cuando surgió esta enfermedad y afectó a la puerta del templo, Papá Not hizo uso de su sabiduría y su movilidad para reconocer esta enfermedad espiritual. No creáis a los deshonestos y a los asustados cuando os digan que están enfermos de sífilis, gonorrea o cualquier otra mentira del mundo exterior. Esta es una enfermedad del alma que solo se puede curar purgando el alma. Sed fieles, sed obedientes a Dios, a Papá Not y sobre todo a su Dios con Oleir. Dios y sus profetas os quieren. Mal no, lo siguiente. Sí, sonó fatal. A Papá Not. Sí, tío, son seguidores de Noches de Minecraft. ¡Hostia, no lo había pensado! No puede ser. ¡Hostia! ¿Para hijo de Minecraft? Me acuerdo una vez la tontería de que dije en plan de tío, un día de esto debería de entrar en alguna de esas cosas y crear la región del granito de arena. En plan del dios del granito de arena. No te creas tú que... ¡Ay, me cago en tu puta vida! ¡Joder! ¡Dios! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios! No, aparte, que la asquerosa esta me acaba de botar en la cara. ¡Ay, Dios, mi corazoncito, tío! ¡Ay, ay! ¡Que me matará algo! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Que este juego me va a matar? Yo, ¿por qué me asusto tanto, tú? ¡Ay! ¡Ay, por qué coño me asusto más en este que en el primero! Se está echando un meo. Parece a mí que esto no va a ser amigable. ¡Oh! ¡Joder! Joder, tío, pero... Viviendo, hijo de puta. Y se te ocurre agarrarme la pierna que te relliento la vida. ¡Me cago en Dios! Sacando un clic de susto. Ah, alguna ha salido. Normalmente reventado. Vamos a hacer una cosa. Voy a activar el clip. Qué teta mala, tengo un golpecito para darte. He pasado en sitio de vacaciones. Ay, voy a hacer una cosita. Captura ventana. Yo sé que a más de uno le va a hacer ilusión. A mí el primero, porque me voy a cagar en su puto muerto, pues seguro que me asusta. No te creas tú que... ¡Ay, me cago en tu puta vida! ¡Joder! No te creas tú que...
¡Ay, me cago en tu puta vida! ¡Joder! No, coño, pero... A ver, OBS. ¡OBS, por Dios! Sí, elimina esto, coño, OBS. Mira, si no puedes... Probar cuando se resuba y haces el clip porque te va a ser más rápido. Porque ha pasado bastante tiempo, dudo que puedas llegar a verlo, pero sí, me he picado... No, en el colegio estaba a punto de llorar. Y no es broma. Mierda. I didn't even know what I was looking at. Some kind of deformed target. Sí, no, es horroroso. Estaba a punto de llorar, tío. Ay, me cago en su... Ah, no, vale. Que es la oxidante. Dios, pensé que me habían vuelto a dar otro galleto. Fuera broma, si me dan otra hostia en ese momento, me hubiera matado. Esa música. No me gusta nada esa música, no suena así de juego. Y ahora también. No, pero. Por un segundo pensé que me iba a caer. Venga, suerte. Que te vaya bien, tío. Gracias. Por pasarte un pase. ¡No! ¡Y me cago en 10! Esa para ti. Eso te lo lleva para ti. No sé cuánto acabe, sí. Tranquilo, tranquilo. Venga, gracias, guapo. Siempre smile. Ni re asco. A ver. Aquí hay uno que parece un viejo asmático. Me cago en mi puta vida, 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 me cago en mi puta vida. Una polla me paro. No. Coño. Sí. Jess. Por mí perfecto, coño, que... Más risa que nos echamos. Y si están disfrutando, pues mira, mejor que mejor. A pesar de que estás disfrutando a mi costa de mi miedo. Pero bueno, esa es la gracia del juego de terror, ¿no? El acojonarse. Sí, ya lo sé. Por desgracia lo sé. Señor Porcari, hoy será que la señorita Gray de la clase de gimnasia para tener una charla con ella. El padre Luther Milch me dijo que se preocupaba de el hecho de que le preocupaba el hecho de que se fuese un poco más sensible de lo recomendable. Y no lo dudo, pobrecita. Sé que ya ha estado, ya te has enfrentado a su padre y a su fuerte personalidad. Lo de su madre fue una tragedia de Dios, la tenga en su gloria.
Ah, fue una tragedia que Dios la tenga en su lugar. Aquí en el Minecraft, no. Dios, ¿te acuerdas esos salvapantallas del año de la pera, tío? En cualquier caso, FR Lottermitz, ¿crees que podría no ser muy buena idea que Jessica vaya de excursión a la fábrica de pianos? Yo estoy de acuerdo, parece haber muchas probabilidades de que intente fugarse. Además, la firma de su padre, el documento de permiso para ir a excursión es ridícula. Se huele que es falsa a kilómetros. Necesito tu visto bueno para suspender ese permiso y que ese día se lo pase encerrado en la biblioteca estudiando. Sally. Sí, tío, el 98. Se pasaba más pantalla que solo lo veía porque mis tíos tenían un ordenador en esa época. En esa época en la que realmente tener un ordenador era de uso doméstico, era bastante estúpido. Teniendo en cuenta que internet te podías conectarte gratis a ciertas horas que tú tienes que contratar. ¡Coño! Hablo con más mala hostia, tú. ¡Joder! ¡Vaya opción! Qué poco me gustan esos sonidos, tío. ¿Qué fuck? Hostia. Don't go. Mío, me va a dar un infarto de nuevo. Vale, tengo que subir por aquí. Cojones. ¿La cantarilla? Ah, no, un tronco. Joder, qué mal estoy. Mierda. No, 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 fuck it. Give him to us. Let us have him. Fuck off. Yeah. God damn it. No. Oh, praise God, Miss Prophet now. Praise God. Forgive me, Lord. But I have to be sure. Open your mouth, Nick. ¡Ah! ¡Qué puto asco de tío! Tiene que tener alguna puta enfermedad. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Que me estaba mordiendo el brazo! First, we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. He will come on locust wings, immaculate as a newborn. He will give us his gospel, the sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh and holy communion and be healed of our physical sins, and we shall inherit this broken earth. See, we've prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this, please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us to guide us. Salvation after the end. The truth. The guidance. I suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. No, 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 no.
No, no, creo que esto no es muerte, está excitado. Oh. Could I not see? A modern Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a one festering moon. I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. No. Run like the world. Hijos de puta. Oh, Dios, qué dolor. Ay, lo tienen colgando de las manos. No, tío. Desagradable. Tengo que encontrar vendas encima. ¡Au! ¡Ay, me los pone en primer plano! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! ¡Hija de puta, mal nacía! ¡Au! ¡Hijo de puta! Pues sí. Ay, Dios mío, de mi vida. Ya se viene la 17. Buenísima. Joder. Bueno, fíjate que nos faltan dos para los 50, tío. Ay, Dios mío. Me va a dar algo el día que llegue. Gracias, te totalmente agradecido. Fuck. Fuck me. Oh, fuck, that hurts. Ahora sí, ya no impresiona tanto. Pues voy a ponerme un poquito de agua, si no les importa. De tanto quejarme, tengo la boca seca. Ay.
A ver. Ah, vale, ese te mata porque puede. Muy bien, ¿no? ¿Ah? 18. Con esta rima, pues eso. Oh, God. Fuck. God. Fuck. Iba a ser la rima, pero es muy de niño de preescolar. Que mantener un nivel de chistes malo. Pero más que te duela, te has arrancado un cacho carne bueno con esta tacha. Hola creadora, ¿qué tal? Ah, hay un clip ya hecho por... hostia, se me ha ido la perola que lo hizo. Ah, sí, por Tomate. De un susto. ¡Me cago en tu santa sarna! No. Au. No, pero gilipollas, ¿qué haces? ¿Que te has atascado? Y esto pasa por saltar donde no se debe. Venga, la número 19. Trixie Mateo. El buen Trixoxito. ¿Cómo lo llevas, creadora? ¿Todo bien? Yo en algún momento descubriré cómo coño ha avanzado por aquí. Ya, pues me alegro, mujer. ¡Ah! No. ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es esto? ¿What? O sea... He pasado por ahí 80 veces y no me he muerto. Uf, qué desagradable ver esas manos. Ay.
Va jodidamente al lado la salida. A veces no entiendo cómo puede ser que no vea este tipo de cosas. Quiere decir que hay que estar ciego. Están mosqueados aquí, bueno, eh. Saben que me he escapado. Vamos mal. Ay, Dios mío. Bueno, es verdad, creadora, te has perdido unos momentos en los que casi me da un infarto. Y no es broma. Pues no me gusta nada cuando hay que hacer así. Ay, Dios mío, que le ha arrancado toda la piel. Me voy a sentar. ¿Dónde se aprieta? Uff. La pila, pero no tengo la cámara. Ah, no, hostia, que las he perdido todas. Mierda. Ah, no, tío. Es como una agua asquerosa. Se me llamaban, ¿eh? Suena así la música. Joder. Pues mira, claro, ahí tienes para. Ya tienes para rato. Soy idiota más no poder.
Coño. Venga, la 21. ¡Ole! Aprieta la sepa que se tumbe, que hace el muñeco, se levanta. Mira, llevo justo a la 22. ¿Por qué? Porque soy tonto. Otra vez, venga. Es verdad, hay un par de clips de los sustos gordos, los que casi me da un infartito. Sí, se supone que Pablo lo ha hecho. Todos los sustos del colegio, se supone que los ha hecho ya a él. Buenísima. Otra más, ¿por qué no? Esto en vez de Doula, voy a tener que llamarlo el Dark Soul. Hostia, fuera broma. En una parte casi me he hecho llorar. Aunque no sé si. Sí, es verdad, coño, te lo dije antes. Joder, estoy yo. Es mi némesis este tío. ¿Es el nuevo Walker? ¿Es el nuevo gordo del Dolas 1? Algún día me pasaré esta parte sin que me peguen un tortazo en la cabeza y me digan, toma, Badi. Para que lo disfrutes, por goloso. Badi mata a bebé. Encima este, de un tortazo te mata. Eso intento, pero... Yo creo que también influye el trabajo de hoy. Que me tocó con... No, bueno, para eso también me falta todavía dos followers para poder tener eso. Solo dos nomás. Me ha vuelto a matar. Porque no sé esquivar una luz. Otro más, venga. Venga, señores, que regalamos las muertes. Las muertes baratas, a mitad de precio. Se lo lleva bonito y barato. No lo sé. Todo más sencillo de lo que yo pensaba. ¿Qué? Sí, un paquete. ¿Me complico yo solo la vida? Porque soy así de especial.
Especialmente idiota, pero especial. Y vámonos a ir aquí disimuladamente, como quien no quiera la cosa. ¡Pero no cierres esa, tan normal! ¡Dios mío! ¡Joder! Me ha salido subnormal el hombre este. Ah, no, lo voy yo. ¿Ah? ¿En serio, tres? A ver. Ay, menos mal. I keep coming back earlier. What? What the fuck? ¿Has vuelto al cole? Ahora te ataca a todos los motores. Uy, este no me dio tanto susto. A ver. Save the children. Salvar a los niños. Coño. What? Explícame el plato. Vaya, vaya. Aquí no hay play. Si quieres ver sustos golosos, lobo, han hecho clips. Pero de los gordos, de los de ponerme nervioso. Ah, no, ¿qué quieres que haga? Quéjate a ellos que te dejan de, ¿eh? A ver, ¿o se puede? ¿Puedes pasarlos por el chat un segundo? Los últimos que se han hecho de esto, si no te importa. Ah, nada, tranquilo. Eso no suena. Ah, no, sí, él lo hace porque... Porque es especial. Nada, realmente lo hace por... Por hacer la broma. No lo hace con maldad. Pues son un teléfono y no lo encuentro. El teléfono está tomado por culo. Is that a phone? Joder, ¿y te enteras ahora? Compañero, estás un poco sordo. ¿Dónde cojones está? Sí, sí, se pueden poner bien. ¡Ay, coño, hija de puta! Ahora me entero. Tenía que correr. Ahora me entero que se puede correr. Tengo que correr. Su parte favorita. Que hay... Bueno, sí, eso, creadora, es uno de los microinfartos que casi tengo. Esa parte, Dios mío, Es que cago en todo lo que se menea. Lo peor es que sí. Tengo mis niñas traumitas. Digamos, en resumidas cuentas, el bullying. Así que quieras o no. Sí, la escuela, pinche padre. Sí.
Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Someplace safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Coño. Menos mal que mi colegio no tenía taquilla. Perfecto. Joder, ni una puerta se va a abrir. No lo sé. Se supone que no. O sea, es tu mujer, no debería. Bueno, según la historia, no debe estar muerta porque tal vez siguen los tíos nombrándola. O sea, siguen nombrando que tiene el hijo del. What? ¿Qué? La rubia esa es otra persona. Laird, no hay nada peor entre los afligidos que la autocompasión. Confío que no te permitas una satisfacción como un pecado tan femenino. Si los discípulos que te he confiado están hambrientos, doloridos y temerosos, es porque es la voluntad de Dios que han de pagar por sus pecados de la carne. Te envío toda la comida y todo el vino que Dios quiere que tengas, ni una migaja más. He tenido visiones en las que vi cómo esta plaga empeoraba, cómo todo nuestro suficiente sufrimiento alcanzaba un punto en el que ninguno de nosotros podía aguantar más. Así que alégrate, encuentra consuelo en que pronto llegaremos al centro de este sufrimiento y emergeremos en el paraíso eterno. Si no puedes controlar a gente con la lengua, recurre a los puños. Papá te quiere y Dios proveerá. Not. Potata. He incluido una bolsita de las galletitas saladas que tanto te gustan, Nick. Asegúrate de dárselas. Y diles que son un regalo de mi parte. Coño, fondo fast. Alégrate, sí. A ver, yo me alegro. Vale, no me gusta esto. Fuck. No, una pared. Una puerta. Mierda, está cerrada. Mierda, se supone que entró ahí. ¡Ay, me cago en Dios! Hay muchos juegos de NES que tenés que ir con él, ¿no? Sí, no, es el mismo rollo. No, ya, yo vi la flechita. Y esta vez no fue una flechita, fue una punta de alambre espino. ¡Ay, Dios santo! Perdido totalmente, estoy más perdido que un tonto. Tú que te has librado los 20 minutos pegando vueltas y cagándome en todo, pues no sabía dónde ir. Ay, Dios mío, de mi vida.
Jesucito de mis amores. Coño, una pila. No, por la gente contra el Netherman. Uy, es que me pincho otra vez. Este hijo puta empieza a dispararme. No sabía. Ahí está. ¡Au! Maldito. Mierda seca. Menudo tortazo me ha metido. ¡Jode! Para los enfermos, me han dado un loro por curarme. ¡Ay, coño, tu madre! No, me confundió el botón. ¡Ah, qué puto asco! Encima me vomita el hijo de puta. Totalmente. Ay, cago en 10, cago en 10. ¡27! Sí, de este. ¡No! ¡Y me he vuelto a equivocar! Veo un botón y aprieto otro que no es. ¿Es que soy gilipollas? ¿O mi compañera de trabajo me ha dejado con el cerebro tieso? Una de dos. Bueno, mi compañera, la sustituta. Sí, bueno, Salvador. ¿Tú te crees que a la gente le importa si es el Salvador o no? Ay, hijo de puta, me ha pillado. No, llevo 28. Y sí, totalmente este es el que más me he muerto. Creo que el otro me morí como 4 veces, contad. Joder, esa no vale, tío. Tranquilo que no. En ese aspecto no soy tan tonto. Coño. Ojo de la gran madre. Ay, que me tiro por el vacío. We have you. The gospel isn't done yet. Hijo de puta, que me entierra vivo. Que me va a enterrar vivo, desgraciado. Mejor. Son como los de los caballeros negros del Dark Souls, tú. Que tienen un aislo, hijo de puta. Que me entierran vivo, tú. Hostia, qué muerte más horrorosa. Sí, una cosa. Sí, sí, totalmente. La sartana abraza. Yo estaría muerto de
es medio tieso. Sí. ¿Qué coño? ¿Qué mierda de enterramiento, no? Y menos todavía. Me han enterrado en 2 centímetros de tierra, ¿qué coño? Joder, que ya por lo menos que me van a enterrar bien el trabajo, coño. Un poco. Este es mi hermano, está roto y fue asesinado por ese tirano de Leer y su montura, Nick. Derramó vino por los dedos que le faltaban y no tuvo culpa. En realidad, es terrible, injusto, terriblemente injusto y espero que un dios piadoso lo trate mucho mejor. I can still find my way to the mine. No. Joder, ya que me van a enterrar. Pues enciérrame bien, coño. Estoy indignado, tú. Era indignado porque no te han asesinado realmente. Te han dejado medio irte. ¡No! ¡Está lleno de golems! ¡Hostia, qué velocidad, tú! Ah. Texto. Joder. Mucho texto. Hostia, 2 páginas. Regocijados, acostados. Aquellos que sufrí las ampollas y las llagas, cuyo sexo se resquebraja y llora. Aquellos cuyo bautismo llega al lomo de un burro con forma de hombre. Ese bautismo que recibís como niños, como herramienta de un hombre, y por tanto sois de los más queridos por el profeta Zulida Not. Y Not le dijo a Leer, ¿qué deseas en tu miseria? Y Leer dijo, deseo ver las cosas que vio el nuevo Ezequiel. Y Not dijo, sí, pero tu mente es demasiado estrecha para recibir mensajes del Señor, y se te partiría en 2 cuando te penetrase. Tan solo debes creer en tu salvación. ¡Joder! Y Leer dijo, sí, creo todas las palabras de mi padre. Y Not llora, ¡aleluya! Como me amas, estás bendecido y podrás ver todas las cosas que has deseado. Y le habló, veo los cielos abiertos, veo el humo subir hacia los cielos, y una nube de insectos cayendo sobre un hombre, adulto pero virgen. Es algo bello y hermoso, por encima incluso de la belleza de la mujer. Y yo miré de nuevo y vi al Redentor de los acostados, de quien había hablado Ezequiel. Y Ezequiel le habló de nuevo al Leer diciendo, mira, el Cordero guía a los hijos de pollas enfermas y úteros infectados. Y yo veo las multitudes enfermas y a quienes sufrieron con demonios y espíritus impíos, que serían curados por el poder del Cordero de Dios. Y yo, Leer, vi cómo elevaron a la cruz y lo mataron por aquellos cuya lujuria les trajo el pecado. Y por aquellos cuyo pecado les llevó la lujuria. No, sí, hay mucha religión. Y mientras esté colgado, habrá abundancia de leche y vino, así como mantequilla y licor destilado. Todo el mundo comerá lo que quede, joder, en la tierra. Y proclamarán la gloria de Leer y quien les guía hacia la salvación. Y cuando entregue el espíritu y su carne inmaculada, cuelgue del árbol, lo liberarán de las espinas y lo enterrarán con la sanadón en la tierra. Y los agostados dirán, tenemos miedo y somos miserables, puesto que nuestros corazones están devastados por el pecado. Así que el glorioso Leer los guiará con la lengua y el látigo y la polla, y les recordará con la polla. No es gran cosa agotar a los hombres, pero también agotaréis a mi Dios. Y ellos proclamaron la gloria de Leer, quien los llevaría hacia la salvación. Y el Mesías agostado se alzará de la tumba, vencerá la enfermedad y conquistará la muerte. Y los afligidos le llamarán Emmanuel. Y el Mesías agostado dirá, esta es mi carne, comedla y seréis curados. Quien consuma mi carne tendrá la vida eterna. Y proclamarán la gloria de Leer, quien los guiará hacia la salvación. A ver, no se pueden reproducir la mitad de ellos porque los han mutilado, básicamente.
con algo grita, eso no me gusta. Ah. Grita porque lo han colgado. Buenísima. She hanged herself before I could stop her. Ah, que se colgó. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck. ¿Y qué tiene que ver que sea ella o él? O sea, literalmente ha preferido colgarse. Lo que no es muy importante, el hecho de que sexo tenga. Oh, Dios mío, más texto. Lamento haber tenido que coger la cuerda de la polea, pero la necesito para subir al cielo, jaja. Si ese abo targado de Ezequiel no te da más cuerda, bájame y úsala de nuevo. Yo creo que no volverás a necesitarla. ¿En serio, tío? Debería parar ahora mismo. Así que mira, qué mejor momento. Ah. No me acuerdo aquí. ¡Ay! Tranquilo. Ay. Bueno, voy a parar ahora que yo quedé, aunque parezca mentira. Así que vamos a guardar. Uf. Vamos a cambiar de ventanita. Sí, sí. A poner. Bueno, mira que coño, la musiquita del juego me vale. Y bueno, que puedo decir aparte de agradecero. Hoy sí, esta ha estado bastante la cosa activa. Ya faltan solo dos personitas más para llegar a los 50. Con la bobería. Lo voy a conseguir antes de terminar el mes. No, bueno, ya termina el mes. Difícil. Al principio temé, a lo mejor. Con suerte. Espero que tengan un buen día, barra noche, barria, barria. Dios santo, barra mañana, depende de dónde están. Y voy a mirar si hay alguien que conozca yo haciendo un streaming o algo. Voy a callarme a mí. No, este hombre todavía no ha empezado. Vale, ¿hay alguno en especial que a alguien le haga ilusión hacer una raid? Si haces streaming te lo mando a ti, ¿eh? Si lo abre, lo hago. Nada, dice que nada. No, no lo haces porque no te da la gana, básicamente, porque te da pereza configurarlo. Que lo mejor es que se tarda 5 minutos, como quien dice. Y no lo hace por puta pereza. Nah, ve, también hay que hacerlo cuando tiene uno ganas, si no. Si no se nota que lo estás haciendo totalmente desganado. A folguear, cabrón. Nah, ve, tranquilo, poco a poco. Las cosas de palacio. ¿Cómo se dice? Van despacio. Que va. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Si no hay nadie en especial, lo mando a uno que creo que está bastante bien. Creo que no le he hecho raid. O si le he hecho, no me acuerdo ahora mismo. Creo que no. No, espérate. Sí. Le he hecho raid a este hombre. Mira, ¿qué coño? ¿Por qué no? Sí, a ver, hay un amigo que siempre lo haga, pero lo va a hacer a las 11 y yo lo siento mucho, pero ya tengo planes para estas horas. Así que vamos a ver a F de Furio, vamos a hacerle la raidecita a este hombre. Y qué puedo decir, que muchas gracias por estar aquí ya.
nos vemos el domingo, porque mañana y el sábado yo tengo que trabajar por la tarde y por la mañana, pues no lo sé. Ahora me he dejado con el culo roto. Yo qué sé, pues te... Yo qué sé, saludos del sueco canario, por hacer la broma. Sí que soy de los dos lados. Escribirlo aquí. Así por hacer la broma. Pues venga, guapetones, nos vemos. Que tengan un... que se lo pasen bien, coño. Y muchísimas gracias por estar aquí ya. Anda que te por saco a ti, que tú acabas de llegar, desgraciado. Nada, broma, coño. Ah, que siempre ha estado... Coño, pero habla, tío. Ahí, ahí, dame chichita. Ahí, premo. Venga, nos vemos. Y recuerden seguirme si no me están siguiendo y están disfrutando de esto. Hasta otra. Es un lurker. Puto, venga. Mira, mira. Que el temporizador va, venga. Que le falta poco a hacerse sola. ¡Woo!